Pues abre. Ok, muy buenos días. Tengan todos ustedes, a nombre del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa y del maestro Walter Ruiz Sáiz González, director general, les doy la más cordial bienvenida a la Semana Nacional de Educación Financiera organizada por la CONDUCEF y la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, con el objetivo de conocer diferentes instrumentos de inversión emitidos por el gobierno federal, así como tomar mejores decisiones económicas en las diferentes etapas de nuestra vida. A continuación, presentaré a las personas que estarán con nosotros. Nuestra conferencista, Valeria Arellano Delgado, estudió Educación, Ciencias de la Familia y Economía y Negocios en la Universidad Anáhuac. Es una mujer emprendedora, influencer y creadora del juego financiero Afortunadamente, el cual busca promover en los niños y sus familias conocimientos, habilidades y actitudes financieras enfocadas en la inversión y el flujo de efectivo. Ha ganado premios internacionales y ha llegado a más de 40 mil niños. La OCDE reconoció como una innovación en la política pública de México. También nos acompaña, ¿sí?, el maestro Miguel Barrera. Él es desde CETES Directo de NAFINSA, Nacional Financiera. Pues bienvenidos sean y bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia titulada ¿Cómo invertir en CETES Directo por primera vez? Adelante. Muchísimas gracias, maestra Zaide. Muchas gracias a Conducef por esta oportunidad y gracias también a todos los que nos están acompañando en esta conferencia que la verdad, tengo que decirlo, es la más taquillera desde el año pasado. Fue la más consultada, la más pedida y por lo mismo quise invitar a un buen amigo, Miguel Barrera, a quien tuve la oportunidad de conocer justo cuando estaba emprendiendo. Fue curioso. Yo estaba, les cuento un poquito mi historia, ¿no? Pero yo estaba en la playa, me llega una llamada y, oye, soy Miguel Barrera de CETES Directo. Y yo, ¿cómo que de CETES Directo? O sea, pues es que me están hablando de me están hablando que tus alumnos y me están llegando alumnos de Valeria Arellano que porque quieren invertir en CETES Directo y no sé qué. Y yo dije, uy, o sea, nunca, nunca, yo no lo conocía ni lo estaba recomendando ni nada de esto, ¿no? Entonces me dijo, vamos a platicar para ver qué les puedo ofrecer, porque pues sí son varios, ¿no? Y entonces, así fue como nos conocimos en la Ciudad de México. Y la verdad estoy muy contenta de compartir con él, de presentárselos. Él se va a presentar un poquito mejor para que transmita con las palabras técnicas que requiere, pues todo lo que él hace, pero es un expertazo en el tema de CETES Directo. Así que Mike, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Hola, pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Agradecerles, pues, tanto a la universidad como a ti, ¿vale?, por esta hermosa invitación. Es un honor estar con ustedes y sobre todo poder compartirles a todas las personas y que se conecten el día de hoy esta alternativa que tenemos ya. Vamos a cumplir el próximo mes de noviembre 11 años, en la cual todos los mexicanos e incluso personas extranjeras tienen un canal y una alternativa totalmente, pues, gratuita, no tiene ningún costo, y que rompe con muchos paradigmas en los cuales nosotros, pues, hemos crecido respecto al tema del dinero, al tema del ahorro, al tema de la inversión, y que hoy en día esta alternativa llamada CETES Directo
pues es totalmente accesible para todo el mundo. Como les decía, rompe muchos paradigmas. Y pues antes de empezar, me gustaría presentarme con todos ustedes. Llevo ya más de 15 años trabajando en el sector financiero. Afortunadamente, esta alternativa, cuando sale o se crea hace 11 años, pues no tuvo la, tu, tuvo un inicio bastante fuerte, pero posteriormente ha tenido como un poquito de menor difusión que en un inicio, pero gracias a estos espacios y gracias a la oportunidad que nos dan de podernos presentar y poderles platicar, pues va llegando cada vez a más personas. Y en esta ocasión, pues tocará hablar directamente de esta alternativa llamada CETES Directo. Y yo llevo colaborando con ellos ya más de 6 años, de estos 11 que ya lleva la herramienta, y que pues veremos ahorita a continuación a través de esta presentación todo lo que debemos saber como inversionistas y qué hace diferente esta alternativa a todas las que existen en el mercado hoy en día, ya que hoy entramos a internet, buscamos inversiones y nos aparecen miles de opciones donde no tenemos certeza, no tenemos, pues, no sabemos si es una buena alternativa, si corre riesgo mi dinero en la institución que estoy invirtiéndolo. Hay miles de fraudes también. Entonces, eso hace que a todas aquellas personas que no han hecho su primera inversión tengan esa incertidumbre y terminen no haciendo nada. Pero créanme que esta alternativa, en todo el tiempo que yo llevo trabajando en el sector financiero, es de las más nobles, es la más, nos ofrece cosas súper padres sin tener que arriesgar mi patrimonio y mucho menos con el riesgo de perderlo. Entonces, pues iniciaremos el día de hoy con la plática y con un poquito de historia del tema de CETES. Entonces, si me ayudan, por favor, a poner la presentación, iniciamos. En lo que ponemos la presentación, me gustaría desglosar un poquito qué es el nombre de CETES Directo o CETES. Desde 1978, ya tiene un ratito, que estos certificados, sus siglas significan certificados de la Tesorería de la Federación. Nosotros, al tener como una institución primaria, llámese Banco de México o nuestra banca central, el gobierno desde 1978 se dedica a emitir deuda. ¿Qué significa esto? Solamente a través de estos certificados de la tesorería a pedir dinero prestado. Y desde su inicio, en 1978, estos certificados solamente los podían adquirir instituciones financieras, llámese bancos, casas de bolsa, aseguradoras. No estaba abierto para personas físicas como nosotros. Y para quienes llegaba a estar relativamente disponible, era para aquellas personas que tenían de 1 millón o más hacia arriba. Entonces, nosotros, digamos, acudíamos a una institución financiera, banco, que eran los intermediarios en ese momento, y le decías, yo quiero invertir en CETES, y las condiciones eran pues casi inalcanzables, ¿no? Porque nos pedían montos muy altos y también sujeto a que tal vez ni siquiera, aunque tuviéramos el dinero, ellos los tenían disponibles. Entonces, el gobierno federal, en el 26 de noviembre de 2010, básicamente lo que hace es darnos la oportunidad a todas las personas físicas de poder invertir en estos valores gubernamentales llamados CETES a través de una plataforma digital en la cual pues yo puedo tener distintas alternativas de inversión, ahorita más adelante las veremos, y que lo haremos de una manera totalmente sin costo. Ahora, ya hablando de la plataforma de CETES Directo, les platicaré cuál es la estructura y sobre qué está basada esta alternativa de inversión. Como les comentaba, el dueño de toda esta, de estos certificados de la tesorería o valores gubernamentales es Banco de México.
Sin embargo, nuestra máxima autoridad en el sistema financiero es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al ser ella la máxima autoridad, le da el mandato a un banco de gobierno llamado Nacional Financiera. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener acceso a esta plataforma digital, y Nacional Financiera es con quien nosotros vamos a celebrar un contrato. El nombre de CETES Directo solamente es el nombre comercial de la marca, pero en realidad quien ampara todas nuestras operaciones es Nacional Financiera, que también es un banco de gobierno que lleva más de 80 años trabajando, y se le denomina banca de desarrollo. ¿Por qué? Porque su objetivo es apoyar a todas aquellas pymes, emprendedores, a que obviamente pues desarrollen nuestra economía en el país. Entonces, esa es la estructura que tenemos nosotros en CETES Directo. Nosotros, al invertir, creamos un contrato con Nacional Financiera. A su vez, Nacional Financiera invierte nuestro dinero en Banco de México, y de esa manera nosotros vamos a operar nuestra cuenta. Y la Secretaría de Hacienda solamente funge como una autoridad en en toda esta operación que haremos con nuestras inversiones. Ahora, continuando a la siguiente lámina, es ¿por qué invertir con CETES Directo? Ok, ¿qué nos ofrece? CETES Directo nos ofrece diferentes beneficios, como cuál. Una, que yo controlo mi inversión. ¿Esto qué significa? Que yo, a través de la plataforma, voy a empezar a hacer mis inversiones sin necesidad de tener o depender de algún ejecutivo, de algún asesor financiero. Yo solamente es el único que tendré acceso a mi dinero y el que tomará decisiones. Ni siquiera CETES Directo podrá tomar decisiones sobre mi dinero o sobre las decisiones de cómo y cada cuándo se va a invertir este dinero. Puede ser inversiones a mi medida, efectivamente, porque la plataforma me da la opción de poder invertir desde 100 pesos hasta 10 millones. Esto, lo cual hace totalmente accesible a cualquier persona, sin importar su edad, sin importar su género, sin importar sus ingresos, si tiene alguna actividad en la cual esté generando estos ingresos. No importa, no es incluyente para todo el mundo. Otra de las ventajas es que no me cobra comisiones, como desde un principio lo mencioné. No hay pago de comisiones, no me cobran comisiones, penalizaciones, ningún tipo de costo va a tener mi cuenta. Si la cuenta está en cero, si la cuenta tiene dinero, si la cuenta, si invierto hoy y no vuelvo a invertir en un año, no importa, jamás me va a generar ningún costo. La otra ventaja es que no hay ningún intermediario financiero. ¿Qué significa? Lo que comentaba en un inicio del tema de los bancos o casas de bolsa. Aquí, por ejemplo, anteriormente, antes de que existiera CETES Directo, cuando yo invertía, como les comentaba, en la institución financiera a la cual yo me acercaba para hacer mi primera inversión, ponía condiciones muy diferentes a las condiciones que normalmente pone Banco de México. Aquí, al ser un canal directo con Banco de México, no imperan las condiciones que nos soliciten los bancos o estas instituciones financieras, sino las mismas ventajas que les da a aquellas instituciones que adquieren millones y millones de CETES. Es la misma, los mismos beneficios y privilegios que nos va a dar CETES Directo, sin importar si yo invierto 100 pesos o invierto millones. Otra de las ventajas es que también tiene un producto en específico donde me da una liquidez de mi inversión. Normalmente, cuando yo quiero invertir mi dinero en cualquier otra institución, llámese banco, casa de bolsa, normalmente me condicionan a que, para que mi dinero gane intereses o rendimientos, debe de estar congelado durante cierto tiempo, y después de ese cierto plazo o tiempo es cuando mi dinero va a generar esos rendimientos. Aquí, en CETES Directo, tenemos una alternativa donde no necesariamente mi dinero debe de estar comprometido a un plazo fijo, sino desde un solo día que esté invertido en mi cuenta de CETES, desde ese primer día ya empieza a generar rendimientos. ¿Es una inversión segura? Claro que sí, porque tiene el respaldo de las máximas
instituciones financieras en México, que es la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, que es nuestro banco central, y a diferencia de las inversiones que se manejan en banca comercial, que están protegidas por el IPAB, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, nosotros, el IPAB protege todas estas inversiones a través de banca comercial hasta un equivalente de 400 mil UDIs, que más o menos son alrededor de 2.400.000. En el caso de CETES Directo, está protegido el 100% de mi inversión, sin importar qué pase, ya que esto se le llama deuda soberana, que es deuda de gobierno y que está respaldado por nuestro Banco Central, que es Banco de México. A su vez, este programa también lo que busca es incentivar no solamente el ahorro y la inversión en nuestra población de adultos, sino también que nosotros podamos transmitirle a los pequeños, a través de una cuenta llamada CETES Niños, los mismos beneficios que podría tener cualquier adulto al momento de invertir. Ellos se convierten en pequeños inversionistas y les pagan los mismos rendimientos, tienen los mismos privilegios, beneficios, y que a su vez, pues obviamente, eso hará que ellos empiecen a conocer una cultura del ahorro e inversión que la mayoría de nosotros, pues desafortunadamente, no conocimos y que empezamos a aprender, pues ya un poco más avanzada nuestra edad. Pero ellos, a través de esta cuenta, pueden empezar a generar ese hábito y obviamente sus finanzas personales en un futuro, pues serán sumamente sanas y podrán tomar mejores decisiones. Continuando con la siguiente lámina, aquí les presento cuáles son aquellas alternativas en las cuales CETES Directo nos permite invertir. Aquí la plataforma o el programa CETES Directo está diseñado para todas aquellas personas que tengan o no tengan un conocimiento financiero, puedan tomar la decisión. Yo como inversionista, al no tener tal vez ningún conocimiento financiero, ¿qué es lo que voy a hacer? Me presentan estas seis alternativas donde yo puedo invertir, una que se divide en valores gubernamentales y otra en fondos de inversión. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Por ejemplo, valores gubernamentales están sujetos a un plazo fijo y fondos de inversión se divide en dos, que es Bondía y Enerfin. Estos Bondía es un fondo de liquidez diaria, empezaremos a explicar por esta parte, donde yo tengo mi dinero disponible de lunes a viernes y si yo no hago uso de mi dinero, ya sea para retirar o invertir más, mi dinero sigue generando intereses de manera diaria y lo vuelvo a tener disponible al día siguiente. Enerfin es un fondo de inversión donde este dinero se invierte en acciones del sector energético y sí tiene un componente de riesgo. Es el único que te trae un componente de riesgo donde puedo tener una plusvalía o una minusvalía dependiendo de si yo me retiro cuando el fondo esté perdiendo o plusvalía cuando el fondo esté ganando, ¿no? Pero este es el único que es un poquito más especializado respecto a Bondía. Bondía, hagan de cuenta que es una cuenta bancaria normal, donde si no ocupo mi dinero, diario se está generando y puedo retirarlo cualquier día de la semana, excepto sábados y domingos, antes de la una, y tengo esa disponibilidad. En el caso de valores gubernamentales, pues estos valores se dividen de acuerdo a la disponibilidad o al plazo al que yo quiero invertir. CETES me da plazos donde yo puedo empezar a invertir de 1, 3, 6 o 12 meses, lo cual significa que durante ese periodo no podré yo disponer de ese dinero hasta el término del plazo que yo haya elegido. Entonces podré disponer capital e intereses o volverlo a reinvertir a un plazo diferente. Bonos me ofrece plazos a 5 años. Udibonos me ofrece plazos de 3, 10 y 30 años. Ya son plazos mucho más largos. Y Bondes me ofrece plazos desde 3 años hasta 30. Entonces, cuando yo inicio o incursiono como nuevo inversionista, la recomendación es empezar a invertir en un fondo Bondía, donde tendré disponibilidad y liquidez, y en CETES probablemente a 1 o 3 meses, dependiendo cuál sea la liquidez que yo requiera de mi dinero.
Posteriormente pasaremos a la siguiente lámina para mostrarles más o menos cuáles son las tasas que nos podría estar ofreciendo CETES directo, al menos en tres de estos instrumentos, ya que, bueno, verlas todas, digo, sería como un poquito complicado. Sin embargo, ustedes van a poder revisar todos estos instrumentos a detalle y también en cuanto a las tasas, en nuestra página que es cetesdirecto.com, pueden revisarlas. Las tasas se van actualizando de manera semanal. Quisiera, Mike, Sí. hacer una pausa aquí porque no sé si se están dando cuenta de la relevancia que de la primera lámina que nos mostró, bueno, de la tercera lámina que nos mostró Miguel, y antes de que nos hable acerca de los rendimientos actuales, que eso se van actualizando, obviamente, con el tiempo. En conferencias que he estado dando, todo el mundo me pregunta, vale, ¿en dónde puedo invertir que sea seguro? Vale, ¿dónde puedo hacer mi primera inversión? Vale, ¿en dónde puedo ganar dinero, pero que no sea un fraude? ¿Cómo me puedo dar cuenta si esta inversión, esta oportunidad es segura o no? Ese es el tema de la seguridad, creo que es de lo más importante. Y mi respuesta siempre es, bueno, que esté regulado, revisa que esté regulado, conócete a ti y conoce el instrumento. Y creo que cuando hay dos formas de conocer, ¿no? Tres formas de conocer. Una, pues por lo que vas aprendiendo, lo que estudias, lo que están escuchando aquí. Otra, los consejos que les dan, porque también, pues, aprendes de lo malo y lo bueno que le pasó a otros y ellos te pasan el consejo y con eso aprendes. Y el tercero es la experiencia. Y la experiencia, todos los que hemos pedido trabajo por primera vez, sabemos que es todo un tema. O sea, sin experiencia es muy difícil que te contraten. ¿Por qué? Porque es otra forma de aprender. El caso es que en las inversiones es igual. Necesitas experiencia para aprender. Desde mi punto de vista, CETES Directo es el lugar en donde puedes adquirir esa experiencia sin tanto riesgo. Si tú inviertes en un banco, porque a lo mejor la inversión es buena, en un banco pues está regulada, es segura, te van a dar el rendimiento que dice ahí en caso que sea un pagaré. Pero ¿qué tal que tú metiste el dinero de la renta o de la colegiatura o del viaje o de lo que sea un mes y a medio mes dices, híjole, no iba a necesitar este dinero para pagar la renta o para tal, ¿no? Se me olvidó que lo necesitaba. En ese caso, el banco o no te lo da o te va a cobrar una penalización y entonces en lugar de haber ganado vas a perder. En el caso de CETES Directo, no. En el caso del programa de CETES Directo, no hay esa, no hay, no te cobran una penalización. Es más, a lo mejor no ganas todo el rendimiento que debiste haber ganado por dejarlo todo el mes. Ahorita Miguel nos lo va a aclarar, pero tampoco le vas a perder, ¿no? Y creo que esa es una ventaja muy importante mientras nos vamos conociendo a nosotros y mientras vamos conociendo otras oportunidades de inversión. Como inversionistas sabemos que no es bueno poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, a lo mejor una canasta son uno o dos instrumentos de CETES, del programa de CETES Directo, que como ya dijo Miguel, no es nada más CETES, hay muchos más. Y a lo mejor otro si lo metes a trading y otro si lo metes a bienes raíces y otro si lo metes a N mil instrumentos. Mientras te especializas, mientras aprendes de esas otras oportunidades de inversión, puedes meter tu dinero a CETES. Y entonces va generando un rendimiento. Incluso el fondo, por ejemplo, el ahorro para emergencias, podrías meterlo a CETES, ¿no? No es un ahorro que estás pensando para hacerte millonario. Es un ahorro que está ahí guardado para que no se toque, que genere algo de rendimiento y que cuando lo necesite pueda disponer de él. Entonces, esto lo comento porque ha sido una pregunta como muy constante en estos días. Y bueno, antes de pasar a cómo funcionan y a los rendimientos, pues sí quería que lo tuvieran muy presente todos. Muchas gracias, Vale.
Ahora sí te dejo, Mike, con la presentación, tu presentación. No, muchísimas gracias, Vale. Creo que los puntos que tú destacas son demasiado importantes para cuando tomemos una decisión en dónde vamos a invertir, que es lo que hablábamos en un inicio, de a veces de tener tantas alternativas, termino no tomando una decisión porque me confundo, porque no sé cuál es la mejor. Y aquí afortunadamente podemos tener la certeza y la seguridad. Incluso digo, no me gustaría entrar en temas políticos, en temas donde pues tenga que ver, pero sí ha sido una pregunta constante de muchas personas que me dicen, ok, ¿qué certeza tengo yo de que al ser una alternativa de inversión gubernamental, esto me pueda dar a mí la certeza de que mi dinero está seguro? Bueno, contestando esa pregunta, si es que la mayoría de ustedes pudiera tenerla, o algunos, yo les comento lo siguiente. Al ser una deuda soberana y ser una deuda por parte de Banco de México, la gran ventaja de que sea a través de este banco, de Banco Central, es que Banco de México es autónomo. ¿Esto qué significa? Tiene una autonomía que le permite tomar decisiones propias basadas en toda la parte de nuestra economía, de nuestras reservas, y que no está sujeta precisamente a las decisiones que pudiera tener el presidente. Entonces, esa autonomía busca ser imparcial en esta parte para que solamente la única finalidad que tenga Banco de México para hacer este tipo de inversiones esté basada en el bienestar de nuestra economía, en el bienestar del país, y que podamos nosotros subsanar. Mucha gente también me pregunta, oye, pero ¿el gobierno para qué ocupa este tipo de programas o fideicomiso? ¿Por qué nos pide prestado? Ok, es una forma de poder financiar proyectos de salud, de educación, regular nuestra economía para que obviamente haya pues una economía sana. Entonces, básicamente de eso se trata, de poder nosotros invertir dentro del gobierno a rendimientos, para obtener rendimientos sumamente competitivos por arriba de lo que pudiera ofrecerme cualquier otro intermediario financiero, y que al mismo tiempo pues me da la certeza de que mi dinero está seguro y de que tampoco tiene un costo. ¿Qué sucede? En estos 15 años que llevo yo en el sector financiero, yo no he conocido, a excepción de CETES Directo, una sola institución en la cual yo invierta mi dinero y ellos no me cobren por administrarlo, por gestionarlo, por invertirlo. Si yo retiro, me cobran. Si yo invierto, me cobran. Entonces, esa es una gran diferencia porque lejos de que mi dinero esté mermando, sigue ganando y no me cuesta absolutamente nada. Como bien lo decía Vale, el tema de no respetar. ¿Qué pasa si yo no respeto esos plazos a los cuales yo me comprometo? Pues lo único que va a pasar es que no gano el porcentaje que yo tenía pactado por no respetar, pero eso no significa que me van a penalizar, que voy a perder mi dinero o que me obliguen a tener que esperarme al plazo. Esa es otra de las características que normalmente en otras instituciones no hay poder humano el cual pudiera yo retirar mi dinero, sino hasta el plazo convenido. Aquí en CETES Directo yo puedo tener la flexibilidad dependiendo de cuáles sean mis necesidades. Vamos a poner un ejemplo. Yo contrato una inversión a 6 meses y al mes número 2 tengo la necesidad de retirarlo. Bueno, lo podré retirar sin el total de los intereses que me hubiera generado en esos 6 meses, pero no voy a ver una disminución en mi capital y mucho menos una penalización. Entonces, esa es una gran ventaja. Ahora, posteriormente, ¿qué necesito yo para poder hacer aperturar mi cuenta en CETES Directo? Bueno, los tres requisitos que yo necesito son solamente poder tener más de 18 años. También la otra es
Uy, creo que se desconectó Miguel, o qué sucedió que se nos fue de la conferencia. Pero bueno, aprovecho para hacer esta pausa y conocer las dudas que van saliendo en el chat. Si las pueden ir compartiendo por aquí para que Miguel las pueda resolver en cuanto llegue. Ya, ya, ¿Listo, ya, ya estoy aquí, perdón. Súper. Entonces, les comentaba, los requisitos para yo tener una cuenta en CETES directo es ser mayor de 18 años. La segunda es tener una cuenta bancaria, porque ya que CETES directo no tiene sucursales, solamente todo se hace a través de transferencias electrónicas entre una cuenta bancaria que yo maneje y mi plataforma de CETES directo. De igual manera, el día que yo deseo retirar mi inversión, CETES directo lo va a depositar el dinero en mi cuenta bancaria. Y también tener una cuenta de correo electrónico. Esos son los requisitos que yo necesito. Ahora, se manejan dos tipos de cuentas en CETES dependiendo de la normativa que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué significa esto? Que todas las cuentas bancarias se manejan por niveles. Entonces, la cuenta de CETES directo maneja dos tipos de cuenta, una que se llama cuenta express, donde yo puedo invertir máximo al equivalente de 3.000 UDIs, que son aproximadamente 18.000 pesos por mes. ¿Esto qué significa? Que al contratar yo o aperturar mi cuenta en CETES directo, si yo deseo invertir una cantidad superior, debo de convertir esa cuenta express a cuenta autógrafa para que el límite ahora no sean 18.000 pesos, sino máximo 10 millones. Para que yo pueda hacerlo, tengo dos maneras de convertirlo. Una haciéndolo desde la página de internet, ingresando todos mis datos de mi firma electrónica que emite el SAT, o de manera directa en nuestra oficina que se encuentra en la Ciudad de México, o a través de todas las sucursales de Banco del Bienestar que se encuentran alrededor de la, bueno, en toda la República Mexicana. Entonces, de esa manera yo puedo hacer la conversión de mi cuenta express a una cuenta autógrafa y tener una capacidad de inversión mucho mayor a esas 3.000 UDIs. Y finalmente, pues platicarles de las cuentas de CETES niños, esas cuentas de CETES niños que ofrecen a los menores o a los pequeños. Les ofrecen, como les decía, las mismas ventajas. Como ellos obviamente todavía no tienen una figura jurídica, lo que sucede es que de la cuenta del titular o cuenta del mayor de edad, puedo yo abrir una subcuenta a nombre del menor y puede ser hasta cinco menores colgados, por decirlo así, de la cuenta del titular. Ahora, no es necesario que haya un parentesco entre el titular y los menores. Pueden ser sobrinos, primos, nietos, o sea, no necesariamente debe de haber un parentesco. Tal vez, por ejemplo, la hija de mi pareja, que no necesariamente hay un parentesco legal, pues yo le puedo abrir una cuenta con todo y empezar a hacerle un ahorro. Entonces, es muy flexible. La finalidad de abrir CETES niños es inculcarles el hábito del ahorro, de la inversión, que ellos se den cuenta cómo funciona, es poner el dinero a trabajar en un instrumento sumamente noble y que ellos, al ir viendo esta parte de cómo se va incrementando su dinero, ellos también tengan ese hábito y estén motivados a seguir ahorrando. Finalmente, bueno, pues les voy a poner mis datos. Estoy a sus órdenes, ya sea a través de correo electrónico, les pongo mi correo personal, el correo de la institución, mi teléfono, si quieren contactarme a través de WhatsApp. Entonces, estos son mis datos. Cualquier persona que obviamente se haya conectado a la plática tiene pues obviamente toda la libertad de poderme contactar y yo con muchísimo gusto los asesoraré y les platicaré cuál sería el proceso para abrir su cuenta, qué tipo de cuenta les conviene más y darles una pequeña asesoría de cómo poder hacer sus primeras inversiones. Y aquí la gran ventaja es que ustedes en un futuro no dependan de mí para hacer sus inversiones, sino yo enseñarles cómo empezar a hacer estas inversiones en un corto, mediano y largo plazo y que todo vaya en función de sus metas financieras.
Muchísimas gracias, Mike. Aquí voy a dejarlos sus datos porque sin duda vamos a atender ahora las dudas que tengan, pero siempre, siempre faltan, siempre quedan pendientes en esta conferencia, siempre quedan muchas dudas y creo que una parte se puede resolver de esta manera, ¿no? En la exposición, en las preguntas y respuestas, pero otra quizás sí requiere de esta atención personal. Entonces, pues muchas gracias por haberlo compartido. Mike, no sé si, bueno, mientras nos ponen aquí nos pasan aquí las preguntas que se están mandando a través de las redes sociales, yo quería preguntarte, ¿nos faltaron los rendimientos? Ah, ok, ¿Nos puedes claro. platicar de los rendimientos? Claro que sí. Y Bueno. un poco, sé que platicaste un poco de cómo funciona cada uno y que cada instrumento es distinto. Eso es bien importante que recuerden. O sea, el programa es CETES Directo, pero dentro de CETES Directo hay muchas opciones. Entonces, vamos a compartir otra vez la presentación para ver esta diapositiva de los rendimientos y que nos puedas explicar un poquito la diferencia entre cada uno de ellos. Claro que sí. Bueno, aquí de las seis alternativas que maneja CETES Directo, yo solamente puse tres. ¿Por qué pongo esas tres o por qué hago la distinción con esas tres? La primera y la más, desde mi punto de vista, la que es una joya, es Bondía. Porque Bondía, como les comentaba, es un fondo que tengo disponibilidad diaria de mi dinero. Puedo hacer retiros, puedo hacer inversiones de lunes a viernes antes de la una. Entonces, yo solamente por dejar mi dinero en este fondo que duerma y no lo ocupo, es como tenerlo en la cuenta bancaria. La diferencia es que aquí, una, no me cobrarán comisiones, dos, estará generando rendimientos. Y si se dan cuenta, mi tasa al día de ayer estaba en 4.61, donde dice rendimiento diario. Esta es algo muy importante. Todas las tasas que aparecen aquí son anualizadas. ¿Qué significa esto? Que si ayer Bondía pagaba el 4.61, debo de multiplicar la cantidad que tengo invertida por ese porcentaje y después dividirla entre 365 días para yo poder saber cuánto me pagó por un solo día tener mi dinero invertido en este fondo de inversión. También, bueno, vamos a la parte de CETES. Después de tener plazos de un solo día, que es Bondía, puedo tener plazos ya más largos que pueden ir desde un mes, 3 meses, 6 meses o 12 meses. En estos plazos, mi tasa va a estar en función del plazo que yo elija. Por ejemplo, si yo invierto 6 a 6 meses, invertiría una tasa del 5.54, pero como solamente lo tengo la mitad del año y esta tasa es anualizada, estaré ganando la mitad de esta tasa sobre el capital que yo haya invertido. Y si se dan cuenta, por ejemplo, la tasa que es a un mes en CETES directo, en CETES más bien, es muy similar a la que yo ganaría en Bondía. Hay una diferencia de realmente 0.20, 0.19. Entonces, no está, digamos, tan alejada la tasa que tengo yo en el rendimiento diario o en la CETES a un mes. Todos estos plazos van a depender solamente de qué tanta disponibilidad requiera yo de mi dinero. Ese es el único criterio que yo tengo que tomar. ¿Por qué? Porque es en el momento en el que yo voy a ocupar ese dinero. Si yo sé que, un ejemplo, en 15 días tengo que dar el pago de mi camioneta o el de mi casa o la renta, cualquiera, bueno, lo pongo en Bondía, que el dinero trabaje 15 días y bueno. Tal vez no me voy a volver millonario, pero en esos 15 días el dinero estuvo trabajando para mí. Otra situación. Tal vez si yo en diciembre el aguinaldo que recibo ya lo tengo destinado para que en marzo me vaya yo de vacaciones, bueno, pues lo puedo invertir a 3 meses sin ningún problema. El dinero estará generándome un rendimiento un poquito arriba de Bondía, pero ya sé que no lo comprometo para otros gastos. Sé que en 3 meses lo tendré disponible y habré ganado una tasa un poquito mayor. Y aquí viene el otro instrumento por el cual decido yo recomendarles, que son los famosos UDIBonos. En los UDIBonos,
Hay un término económico bastante interesante y sobre todo muy importante que todos debemos de tomar en cuenta, que es la famosa inflación. Todo el mundo lo hemos escuchado en algún momento, sin embargo, pocos tal vez podrán conocer a detalle a qué se refiere este término. Es algo muy simple y muy sencillo. La inflación es cuando aumenta de precio todos los bienes y todos los servicios. Les pongo siempre un ejemplo. Si yo compro una botella de agua de 1 litro que me cuesta 10 pesos y en 3 meses la inflación sube, ya esa botella de agua ya vale 10, 11 pesos. Entonces, si yo tenía esos 10 pesos guardados en mi casa, en el colchón, en el banco, pues ya no podré comprar la misma botella con esos 10 pesos que yo tenía. Entonces, tengo que buscar un instrumento que haga crecer mi dinero a la par de la inflación. Si yo lo hubiera tenido invertido en UDIBonos, sigo teniendo esos 11 pesos para que pueda adquirir los mismos bienes y aparte me va a dar una tasa adicional que en este caso a 3 años es del 1.74 por arriba de la inflación. Y la de 10 me está ofreciendo el 2.93 por arriba de la inflación y a 30 años el 3.43. Entonces, alguien que tenga metas a plazos superiores a los 3 años, mi recomendación sería que pudieran invertir a través de UDIBonos. Muchísimas gracias, Mike. Pues ahora sí, nos vamos con las preguntas. Hola, ¿qué tal? Pues realmente la audiencia está muy interesada en esta temática y bueno, hay varios comentarios y dudas. Dice aquí, hace 2 meses se cayó el servidor. Sé que es normal y que es el software, pero muchos perdieron su dinero y no avisaron hasta que lo arreglaron. ¿Qué tan confiable puede ser las plataformas de inversión? Listo. Perdón por la interrupción. Bueno, aquí es un tema un poquito pues complicado porque, como la mayoría de las personas dicen, la tecnología no tiene palabra, ¿no? Son cosas tecnológicas que desafortunadamente pasan porque pues se satura la operación, porque son temas tecnológicos, pero sí hay algo muy importante que me gustaría aclarar. A pesar de que haya surgido esta situación en la cual se cayó la página, que no hubo disponibilidad, las personas no perdieron su dinero. Solamente no tenían disponibilidad o acceso por el momento o de manera temporal a ese dinero. Pero, por ejemplo, eso sucedió, si no mal recuerdo, hace 2 fines de semana con Bancomer. Sin embargo, pues obviamente al ser una institución privada, pues digo, buscó una forma en la cual compensar a sus clientes de pues darles algún reembolso por compras, por usar sus tarjetas de crédito. Aquí, algo a diferencia de otras instituciones privadas, es que CETES Directo difícilmente haría este tipo de compensaciones, ya que es un fideicomiso 100% gubernamental, y lo que se busca es que obviamente sea totalmente gratuito, totalmente sin costo. Y, por ejemplo, haciendo ese comparativo con Bancomer, que pues tiene que ver con el tema tecnológico, por ejemplo, Bancomer vive aparte de todas las comisiones que cobra a sus clientes. Aquí, por ejemplo, en CETES Directo, cada vez que yo hago una instrucción de invertir, de retirar dinero, de que me lo depositen a mi cuenta, todo eso conlleva un costo. Sin embargo, todo eso lo absorbe el fideicomiso y busca que nuestros clientes no paguen un solo centavo por todas esas operaciones. Y en el tema tecnológico, efectivamente, en los 6 años que yo llevo trabajando, sí ha habido, obviamente, este tipo de situaciones donde se cae por horas. Aquí, desafortunadamente, sí fue un tema que duró, me parece, 3 o 4 días, pero pues obviamente se tomaron ya las medidas necesarias para evitar que pues suceda lo antes posible o
o en un largo tiempo. Y aparte, como les comentaba, solamente se congelaron los fondos, pero no hubo una pérdida de capitales, CETES Directo no desapareció y sigue respondiendo ante sus clientes, pero eso sí, sin haber perdido su capital. Yo creo que aquí un tema, perdón que interrumpa, pero antes de la siguiente pregunta, un tema muy importante es que tratemos con el mismo rigor la seguridad de otras opciones de inversión que tenemos y que la única, que nuestro filtro no nada más sea la tecnología, porque puede haber otra fintech no regulada, es decir, que no esté bajo la regla, ¿no? Y la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y como funciona bien en tecnología, ponemos nuestro dinero, pero ahí sí puede desaparecer, ¿ok? Entonces, cuando seamos inversionistas, cuando empecemos a invertir, nuestro chip también tiene que ser muy riguroso también en otras medidas de seguridad, no nada más en la tecnología, que sí es importante, que sí es importante que no se caiga. Pero igual hay que tener ese y otros filtros para otras oportunidades que veamos. Así que gracias por esa pregunta, porque bien, bien estar pensando en qué tan seguro está mi dinero ahí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Otra de las preguntas dice, ¿qué pasa si yo establezco un plazo de 6 meses, pero en lugar de retirar el dinero, quiero depositar más? ¿Sigue generando el mismo rendimiento o tengo que esperar un tiempo determinado para reinvertir después? Ok, es una excelente pregunta. En el momento en el que yo decido hacer una inversión y determino el plazo a invertir, una vez que yo decido si son 6 meses o el plazo que yo convenga, se congela ese dinero. ¿Por qué? Porque yo estoy comprando, les voy a hacer poner un ejemplo muy, tal vez muy, un poquito práctico. Yo compro certificados o CETES, tal vez con un número de folio, que estos CETES se emiten cada semana los días martes en la subasta que hace Banco de México. Entonces yo compro 10 mil pesos del folio número 13. Entonces si en 3 o 4 semanas digo tengo otros 10 mil pesos y quiero juntarlos con esos primeros 10 mil que compré en CETES, ya no es posible porque ese número de folio ya se vendió. Tengo que comprar una serie nueva o un número de folio nuevo y o esperarme a que venzan los primeros que compré para integrarlos en una sola. O puedo abrir a un plazo diferente, tal vez de 3 meses, o meterlo en CETES y esperar a que venzan esos primeros y poderlos unificar. Pero no puedo incrementar esa primera inversión porque ya se bloqueó y ya se cerró nosotros le llamamos esa inversión, se pactó ya 6 meses y ya necesitaría yo invertir en una nueva emisión que ponga a nuestra disposición Banco de México en cualquier otra subasta. No sé si fue un poquito complicada la respuesta, pero espero que se haya entendido. No, sí, al contrario. Aquí también nos dicen, ¿en qué CETE invertir por primera vez si no cuento con la experiencia? Bueno, mi recomendación es que ustedes puedan diversificar o dividir su dinero, primero tal vez en Bondía, que es un fondo de liquidez diaria. Les voy a poner un ejemplo. Si tengo 1,000 pesos, yo en lo personal pondría 500 pesos en Bondía y 500 pesos en CETES a un mes, si es mi primera inversión. De tal manera que yo pueda combinar dos instrumentos, dos tasas diferentes y que una vez terminado el primer mes, yo vea el comportamiento de cada uno y una vez ya teniendo yo ese conocimiento, pueda arriesgarme a invertirlo a un plazo más mayor, ya sea a 3 meses, y poco a poco ir escalando en cuanto a plazos y en cuanto a monto. Ok, aquí está esa otra. Dice, en cuanto a CETES, ¿todas las instituciones financieras tienen los mismos costos o hay diferencia entre ellas y que se vea reflejado en la rendición de, ahora sí, lo que va ganando la persona?
Bueno, aquí todas las instituciones ponen sus condiciones y sus reglas. Sin embargo, nosotros, las reglas sobre las que ofrecemos a nuestros inversionistas estas herramientas o estos valores gubernamentales, son las reglas que pone Banco de México. Entonces, nosotros como CETES Directo solamente le damos a nuestros clientes esas mismas reglas que Banco de México pone para todas las demás instituciones financieras. Ya una vez que estas instituciones, llámese bancos o casas de bolsa, adquieren estos CETES, ellos a su vez con sus clientes pondrán otras condiciones diferentes en cuanto a rendimientos, en cuanto a comisiones, etcétera. Entonces, sí son diferentes en todas las instituciones. Bueno, aquí también nos mencionan, si nos pudieran compartir alguna mala experiencia en cuanto a la inversión de CETES para tomarla ahora sí como referencia, ¿qué es lo, digamos, lo peor que puede pasar cuando no lo haces de la manera adecuada, tomando pues todas las recomendaciones que nos ha mencionado? Bueno, pues yo creo que la recomendación más importante es yo tener como inversionista muy claro en qué momento necesito disponer ese dinero. Por ejemplo, como ya bien dijimos, el tema tecnológico, la tecnología no tiene palabra. Yo en lo personal, ¿qué es lo que hago? Si yo sé que voy a disponer de mi dinero el día viernes, para evitar cualquier tipo de situación tecnológica y no tenga alguna sorpresa o que el mismo viernes pudiera ser que no haya sistema, yo lo retiro un día antes para tenerlo disponible en mi cuenta bancaria y de esa manera prevengo que si algo pudiera surgir, pues yo estaré totalmente prevenido ante esa situación. Esa es una de las recomendaciones que yo les podría dar. Y la otra, que si voy a invertir a plazos más de un mes, tener yo estar muy consciente de cuándo necesito ese dinero de vuelta con los rendimientos y que si algo llegara a pasar, también tengo la opción de poder cancelar esa inversión sin ninguna penalización. En mi experiencia, no solamente como colaborador de CETES Directos, sino como inversionista, es que tal vez, les digo, haya fallado algún día el sistema y no pude retirar, pero al siguiente día lo vuelvo a tener disponible y ahora sí podré hacer uso de mi inversión. Ok, también me preguntan aquí, ¿es necesario estar dado de alta ante el SAT para invertir en CETES? No es una condición ni tampoco es necesario. Yo puedo tener cualquier tipo de actividad, incluso puedo tener o no tener ingresos, comprobarlos o no. Solamente lo único que yo requiero es ser mayor de 18 años, tener una cuenta bancaria y una cuenta de correo electrónico. Es lo único que yo necesito en cuanto a requisitos para poder aperturar mi cuenta. Aquí nos preguntan acerca de los CETES niños. ¿Qué edad o cómo se podía propiciar para tomar en cuenta en ese programa? Ok. Cualquier menor de edad puede abrir su cuenta una vez que ya ha sido registrado y tiene su CURP. Con eso es suficiente porque me la pide, la pide el sistema para poderlos dar de alta. Y pueden, desde que tengan este requisito, hasta máximo 18 años, pueden tener una cuenta en CETES Niños. Y bueno, también aquí nos solicitan que nos ponga un ejemplo, si se puede. Dice, si hago una inversión de 1,000 pesos, ¿cuánto yo estaría ganando mensualmente? Bueno, aquí ahorita la recomendación es que ustedes puedan accesar a nuestra página principal que es cetesdirecto.com y ahí tenemos la opción de tener una calculadora donde ustedes eligen el monto y el plazo y ustedes pueden tener acceso a esta calculadora para hacer todos los ejercicios que ustedes necesiten, saber la tasa, saber la ganancia que tendrán, saber el plazo y jugar con diferentes montos. Entonces, yo creo que esa sería un buen ejercicio para todas aquellas personas que tengan curiosidad de cuánto podrían estar ganando dependiendo del monto y el plazo que quieran invertir. Ok, mire, también nos mencionan, dice,
¿Qué les llama la atención de Enerfin? Si pudiera hablar un poquito más de ello, ya que actualmente, ¿sí? La energía, los mercados de energía se encuentran en positivo. Bueno, aquí es interesante la pregunta porque digamos, el fondo de Enerfin, el 80% en lo que se invierte son estos instrumentos gubernamentales, llámese CETES, bonos, bondes, y que tienen una tasa garantizada. Y el otro 20% de este fondo de inversión invierte en acciones de empresas del sector energético, tanto nacionales como internacionales. Entonces, yo como inversionista estaría teniendo aproximadamente un 20% de mi capital dispuesto a ganar más de lo que me pueda ofrecer cualquier otro instrumento de renta fija que ya está pactada una tasa, o pudiera yo tener el componente de riesgo de poder asumir una minusvalía de mi dinero de hasta el 20%. Entonces, aquí lo importante es que yo como inversionista esté dispuesto ya sea a ganar más de lo que me ofrezca una tasa fija como CETES, o también esté dispuesto a tener una minusvalía o pérdida de máximo hasta el 20% de mi capital. Gracias. También, bueno, nos mencionan si podrían, además de la página, podrían recomendar bibliografía acerca del tema para estar más enterados acerca de ello y poder tomar, bueno, las mejores decisiones, para poder invertir en CETES. Bueno, también dentro de nuestra página tenemos, no como tal bibliografía, pero sí tenemos distintas cápsulas donde nos platican un poquito más de qué son los CETES. Es un tema muy interesante y cuáles son todos estos valores gubernamentales. Viene una pequeña reseña. Sí son temas que son bastante técnicos, sin embargo, la plataforma los hace sumamente accesibles y entendibles, ya que pues sí requiere un poquito de mayor conocimiento financiero para poder desglosar instrumento por instrumento. Por eso es que fue diseñada de tal manera que yo como inversionista lo único que tengo que decidir es a qué monto, a qué plazo, y yo ya tengo la certeza de cuánto voy a ganar. Entonces, otra de las recomendaciones que yo les podría dar es entrar directamente también a la página de Banco de México, donde viene también muchísimo material para poder nosotros conocer un poquito más de estos valores gubernamentales y sobre todo a mayor detalle. Ok, bueno, hay una pregunta que nos dicen, ¿es lo mismo invertir que emprender? Pues yo creo que esta pregunta la debería de contestar nuestra experta, ¿vale? Que pues, ¿quién mejor que ella podría darnos esa respuesta? Gracias, muchas gracias Mike. Sí, me encanta, me encanta. O sea, ya saben que me encanta el tema del emprendimiento y el emprendimiento es una forma de invertir. En el emprendimiento pones a invertir tu talento, tu tiempo y tu dinero, ¿no? Las tres cosas. Y tú eres quien lo trabaja, tú eres quien multiplica ese dinero, ¿no? Cuando tú inviertes, vale mucho la pena saber cómo funciona un negocio, vivirlo, como les decía, la experiencia de, porque cuando tú inviertes en instrumentos como los que mencionó Mike y cualquier otro, entiendes qué es lo que está pasando con tu dinero. Cuando tú tienes un negocio, necesitas dinero para poder, no sé, hacer publicidad, pagar a tus empleados, comprar insumos, y eso tú lo vas a multiplicar, ¿no? Como dice el meme, ¿no? Compras una bolsa de picafresas de 100 pesos y lo conviertes en 200. Ah, bueno, pues eso es lo que pasa en un negocio. ¿Quién sería tu inversionista? Pues si alguien te presta los 100 pesos y entonces tú lo conviertes en 200 en tu negocio y le dices a este cuate que te haya, a tu inversionista, le dices, te regreso tus 100 más otros 10 pesos, ¿no? Ganas 10 pesos. Eso es lo que sucede cuando invertimos, ¿no? Cuando ponemos nuestro dinero a invertir, a diferencia del emprendimiento. El emprendimiento realmente es una forma de invertir. Pero bueno, vamos a distinguirlo de esa manera. Y también los invito a mis redes sociales, que es afortunadamente.mx. Por si quieren saber más de emprendimiento,
Si alguno por ahí tengo algún tocayo apasionado de los negocios, del emprendimiento, ahí con muchísimo gusto compartimos ideas, lecciones, consejos. Prácticamente es la página del juego de mesa, que es acerca de emprendimiento, habla de inversiones, pero inversiones en nuestro negocio. Y bueno, ahí vamos a seguir teniendo invitados como Mike. Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Miguel. Gracias, Valeria, por tan interesante conferencia, hablar de este tema. Muchísimas gracias en nombre del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa. Los esperamos el día viernes 15 a las 13 horas para la última conferencia de esta Semana Nacional de Educación Financiera, Alternativas para Manejar un Crédito Sano. Y de nuevo, bueno, la audiencia estuvo muy interesada. Muchísimas gracias. Un Muchísimas gusto. gracias, que aprovechen mucho. Gracias, Miguel. Gracias, maestra. Gracias a todos. Gracias.